era para otro dicho, ¿eh? No, no, es todo. Tenien aquí baix i tot, ho veus? Sí, sí. Mira, hi ha pingüinos també. Corballanes són. Són... Oh. Mare de Déu, quin... Mira la graiga, l'has vist, Josep? Sí, sí. Aquí, ara va subir. Mira, mira que puja. Nos estamos acercando a la isla Vespa, a la isla de los pájaros. Allí vamos a poder observar una importante colonia de cormoranes imperiales. Ya finalizaron con su periodo de reproducción, ahora están en el periodo de incubación y en poquitos días más, los primeros días de diciembre, los pichones van a nacer. Cuando nacen están cubiertos de un plumón de color negro y se alimentan a través de sus padres, a través de la regurgitación. Es una sustancia muy alta en calorías, son las calorías que estas aves requieren para subsistir en esta zona. Los cormoranes son excelentes buceadores y pescadores. Pueden bucear hasta 100 metros de profundidad y se alimentan de pequeños peces. Y el 70% de su dieta está basada en pulpos.
como energía solar y fue establecido aquí en 1919 para advertirles a los navegantes la presencia de estos islotes rojosos. Pero el faro, les aclarar, no es el faro del fin del mundo. Aquel faro se encuentra en la isla de los Estados, en el cabo San Juan de Salvamento. Entonces el faro, les aclarar, es un faro más en el fin del mundo.